hemos podido lograr que se hagan planta permanente en Perico y acá en Capital. Después en otros municipios nos enteramos que, por ejemplo, en Palpalá están poniendo en planta permanente a los exfuncionarios. No lo vamos a permitir. Hemos pedido una reunión en la legislatura porque nosotros no figuramos en el decreto. Queremos figurar, pero además que se contemple la figura del jornalizado que tenemos nosotros. Pues nosotros, la mayoría de los municipios no tienen contrato, tienen jornales de 8 horas y lo de planta permanente. Entonces, tienen que llevarlo de jornalizado a planta permanente. La verdad es que nosotros tenemos gente que ya no se va a poder jubilar por la edad y la antigüedad que tiene. Así que estamos exigiendo eso, que no nos dejen al margen como nos dejan siempre para el tema municipal y el tema de paritaria.